Yo estaba en mi casa, era la hora de comer y oí sirenas. Dos o tres adolescentes, creo que tres, se acercaron al local. Unos chicos que ya antes pasaban por ahí y les insultaban y les tiraban tomates. Entraron dentro, uno de ellos, el más joven, que creo que no, que era menor de edad. Unos dicen que jugando, otros que intencionadamente. Encendió un mechero y prendió unos ovillos de lana, unos y más. Y nada, pues encendieron un mechero, creo, a una lana, no sé qué, jajaja, y salieron corriendo y aquello, todo muy sintético, mucho producto, aquello explotó y a tomar por saco el chino. A la mujer saliendo y casi desmayándose con un ataque de nervios, el marido estaba fuera llorando. Algunos vecinos claramente estaban acosando de alguna manera a los chinos. De hecho, Oliva, mi nieta, pues en un momento determinado, unos días antes, intervino cuando una señora de cierta edad, con pinta de señora bien, se dedicaba a insultar a los chinos y decirles que se volvieran a su país. Cuando después de robar digo que me paga, pues dice que fuera de España. ¿Te las lleva ahí? También hay dos señoras, me ha ayudado también. Sí. Pues una se quiere escapar y ha cogido la chica, dice, oye, ven para acá. Y otra señora igual, pues dice, oye, chica, eso no se hace. Dice que voy a llamar. Voy a decir tu padre, a ver, dame el teléfono de tu padre. Como ese señor, digo que no venga más, por favor, que tengo que pagar mucho alquiler y todo. Es que Franco sigue ahí, es que ese es el problema de este país. Es que en todos los otros países se ha pedido perdón, se ha hecho algo para que estas gentes, Hitler, Mussolini, en el bloque comunista, Ceausescu, o sea, esta de Vichy en Francia, a todo eso se ha reaccionado. Nosotros no. O sea, hay movimientos sociales de ultraderecha y Vox como partido, e incluso gente del Partido Popular, que alimentan un discurso
de odio, pues hacia los inmigrantes, hacia los movimientos LGTBI, hacia mujeres en situaciones de violencia machista. Y en este país hay muchos franquistas que añoran la mano dura, añoran la dictadura, añoran que esto sea un sin Dios de autonomías y de partidos, eso no les gusta. La España unida, o sea, toda esa gente ha tenido hijos, tiene nietos, y esto es lo que esta gente oye en sus casas. Esa situación profunda, social, de miedo a lo ajeno, de miedo al extranjero pobre, entendámonos, que es que eso también es otra historia, de miedo a los pobres, de miedo a los de otra raza, de miedo a los de otra religión. Los chavales que no tienen parientes y que están solos y que han venido solos a este país, bueno, el acoso y el desprecio que sienten por ellos es algo impresentable. Porque ahora esta gente ignorante y qué tal se ve representada en un partido político que está en el Parlamento. Socialmente hay movimientos que tienden a plantear el problema y a plantear que eso no puede ser así, pero no tanto, o sea, de hecho existía, ha existido y sigue existiendo, o sea, que falta realmente la reflexión global, no solo política, sino ética, sobre todo el tema. Políticos desvergonzados decían en público el virus chino, ¿no? Empezando por Trump, pero aquí en España igual, ¿no? Y ese virus chino, decía uno de Vox, que se había contagiado, pero mis antígenos españoles van a combatir el virus chino. O sea, unas cosas de enloquecedoras, pero son propias de esa ultraderecha, ¿no? COVID, to be specific, COVID-19. That name gets further and further away from China, as opposed to calling it the Chinese virus. Había gente que les decía a los chinos, habéis traído esto y tal, ¿no? Esta pandemia. Que los chinos son los culpables, hasta Donald Trump lo decía, o sea que tampoco es oficial. El virus chino, entonces, pues puede ser debido a esta situación mundial que tenemos, que es un ambiente totalmente prebélico de cuando la Primera Guerra Mundial y la Segunda, donde gana la ignorancia y el populismo y el echarle la culpa al otro y al inmigrante. Y bueno, puede ser un poco producto de eso, espero que no. El incidente se ha intentado por parte de algunos medios de disfrazar, digamos, como algo accidental, unos chavales gamberros y demás. El hecho es más complicado. Me duele mucho que el de 12 no lo sé, pero los de 16 creo que eran también inmigrantes. Entonces es el inmigrante contra el inmigrante, que es típico del caldo de cultivo este que se está forjando, ¿no? Típico. Normalmente los adolescentes no hacen esas cosas en este barrio, entonces no vale decir que es porque eran jóvenes o porque son gamberros, no, es otra cosa. La reacción de todo el mundo fue impresionante, la verdad. Cientos de vecinos salieron a la calle porque eran gente muy querida. Vi la calle completamente llena de gente. Nunca pensé, nunca, no, ni en mis más, que eso iba a tener tal convocatoria. Fue muy emocionante.
vinieron. Y ya fue como una especie de paseo de la familia china por el medio de la calle, como la canción de Por la calle. Y todos aplaudiendo. Mira, fue la bomba. Gente que se ha integrado, que trabaja, que es tremendamente currante, que es tremendamente educada y agradable. Ella desde luego todo el rato decía, volveremos, volveremos. Estaban emocionadísimos.